Papita con ketchup. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Me voy a poner esto por aquí. Hey, buenas noches, gente. Acabo de llegar del trabajo. Hoy he tenido un buen día. Hoy todo salió súper bien. Estoy grabando esto un poquito tarde. Hoy subí el video de Carraízo. Curiosamente, ¿verdad? Si se percataron en el video, hay un señor que está pescando allí en el lago Carraízo. Su nombre es Chubito. No estaba contando... En verdad fue súper... Ok, antes vamos a darle para atrás. Antes de hablarles un poco de Chubito, pues el día empezó que fui con Mikey. Nos fuimos a, ¿verdad? Vamos a volar el dron, vamos para Carraízo. Y pues nosotros llegamos, empezamos a grabar y de la nada llega este señor. Llegó allí al lago y él, vengo a pescar, no sé si tengo algo, ¿no? Fue súper curioso porque él llega de la nada y empezamos a hablar, nos empezó a contar sobre su vida. Es guitarrista, toca música clásica con su guitarra eléctrica. Y a él lo conocen como, o en su barrio le dicen, como el Santana Boricua, porque él está pescando y yo pues saqué la cámara, quería tomarle video. Él dijo que él está yendo desde los 10 años a ese lago y él ya tiene 62 años. Estamos hablando de que 52 años visitando el mismo lago a pescar. Y si tú lo vieras, o sea, bien alegre, era una vibra que se transportaba y él hablándonos sobre su música. Algo que nos contó que es triste es que hace 6 meses su esposa murió por una condición en los riñones. Y pues él decía que la pesca lo ayudaba pues a bregar con esa situación, ¿verdad? Desde la muerte de su esposa. Chubito de verdad que es una persona increíble sin tal vez conocerlo. A veces, ¿verdad? Llegan estas personas a nuestras vidas y de la manera en que tal vez nos impactan es bien increíble, porque nosotros estuvimos fácilmente como, te diría, como una hora con él. Nosotros nos fuimos y él se quedó pescando allí. Pero esa hora que estuvimos compartiendo con él, hablando con él, fue algo tan, tal vez inolvidable, algo que, ¿verdad?, siempre me llevaré por siempre, un recuerdo, ¿verdad?, de esta persona, de Chubito. Y así pasa, ¿verdad?, en la vida, momentos que llegan, o personas más que nada en este caso, personas que llegan y cambian tu día, no las conoces, llegan de momento y un simple gesto, ponerte a hablar con la persona o compartir aunque no se conozcan, es hermoso, es brutal cómo podemos, ¿verdad?, conectar con las personas si deseamos y nos abrimos tal vez a eso. Aquí no se está mirando ni el color, ni de dónde viene, ni nada, es el hecho de compartir el momento, el hecho de poder estar ambos hablando de lo que sea, de las chopas, de estas pequeñas cosas de la vida, poder conocer nuevas personas, hacer estas nuevas conexiones, aunque nada más sean una vez, pero que una vez fue lo suficiente para tal vez impactar de alguna forma tu vida y como que decir, contra, voy a hacer esto diferente, o contra, mira cómo esta persona es a pesar, ¿verdad?, de sus situaciones, que de verdad que son momentos bien lindos, de verdad que siempre me lo llevaré mucho en el corazón. Chubito, si alguna vez ves este video, te llevo gracias por el momento y dejarme grabarte. De verdad que fue una experiencia súper inolvidable y fue un gusto conocerte. Parte de las cosas que estaba haciendo, ¿verdad?, grabé, yo estaba en el video, yo grabé más como que pues él bregando con sus cosas, pero estuvimos hablando un rato. Creo que sería bastante interesante para que también conozcan a Chubito, que aquí les voy a estar enseñando unos pequeños clips, una tal vez parece tipo como entrevista, pero realmente no es, que nos envolvimos hablando con él, que de verdad que fluyó solo. Así que se los dejo, espero que les gusten y pues nos veremos para la próxima. Dañó los riñones y 55 años más tenía. Pues y ahí vamos, mira, entrevista. Por eso que tú ves que llego para acá a pescar, porque esto me ha sido a mí de terapia. No, claro, sí. Tú sabes, no. Aunque me quedo, cuando me quedo en casa, pues me quedo platicando, tocando la guitarra, tú sabes. Yo pongo el radio. Acompaño allá también porque esa es la primera guitarra también, todo. Música pop, así de todo un poquito de rock. Oh, nice. Pero hoy en día tú puedes dar mucho de rock porque a mi edad dice, adiós, ese viejo después de Dios se metía rockero. la música no tiene edad, mano. Ah, sí. Yo toco para que calentamiento, o sea, cuando yo me caliento bien los dedos, pues entonces empiezo a tocar la... Una vez empecé yo a tocar rock. Chacho, cuando chequeé, cuando miré, habían 5 jóvenes, iban por la acera de casa, se metieron para dentro de la casa, sin dormir ni nada, sin saber si había un perro ni nada. Se metieron y uno le dijo, coño, eso está brutal, ¿para cómo se oye? Nosotros creíamos que era un disco. Y no se enseñó y todo. Y pero ¿cómo ustedes entraron para acá? Y dice, no, porque
es que no pudimos resistir. Y fíjate, como esa música es como miel la abeja a los jóvenes. Uh-huh. Y ahora son cuando hacen esos conciertos, tú ves que todos esos conciertos se llenan a plenitud más que de joven. Fíjate que yo me acuerdo cuando el primer hombre pisó la luna. ¿De verdad? Con aquella nave que pasó una cafetera, una greca de esa de café, café. El Apolo 11. Sí. Yo me acuerdo todo eso, lo vi en casa aquí, yo vi aquí en San José. Macatibi. Tiene solo un poquito nada más Rivel y nada más. No necesito nada más. Porque lo demás lo hago yo. Eso está súper brutal. ¿Eh? ¿Ah? A mí un rapero me escuchó. Muchacho, te voy a llamar, que si esto y allá. Y yo, muchacho, olvídate. Y no, ese tipo de música yo no agrego. Muchacho, hace falta para los fondos. Y yo, olvídate de ese fondo. El fondo es el mar y el río que tiene fondo. Mira. Mira, ahí yo toco con la corda y después con la fina. Ahí está la fina. O sea que me paso así, para ir para abajo. Porque esa es la música clásica. Tiene que correr el diapasón. O sea, que ahí no hay sordina, como tú de los tríos que tocan con sordina y todo eso. Ok. No, ahí tiene que estar el diapasón libre. O sea, siempre he sido humilde y no soy de esa gente que se creen que todo lo tienen en las manos y se merecen todo. Eso es porque me enseñaron en casa. Yo me crié aquí en el campo, acá. No, pues ya, yo no veo ni fumo, mija. No, yo no veo ni fumar. Mente sana, ¿y qué? Y cuerpo santo. Exacto. Antes yo le digo a la dama, mira ese campo, ese no, a tan